Esta siguiente pelea está pactada a 6 asaltos en 124 libras. Y comenzamos con la esquina roja. Con un récord de 8-1-3 por nocaut. Desde San Juan, Puerto Rico, Alfredo Salcero Cruz. En la otra esquina, esquina azul, con un invicto de 8-3 de ellos por nocaut. Edgardo Cardi Rolón. Establecer, atiéndame primero. De aquí para abajo, el golpe bajo. De aquí para arriba, el golpe. ¿Okay? Ya yo le di la instrucción en la esquina, vamos a la pelea limpia y que gane mejor. Suerte, Dios los bendiga. Y regresamos aquí en esta tremenda pelea. Alfredo el Salcero Cruz con 26 años de edad. Edgardo Ardi Rolón también con 26 en la estatura. Salcero un poco más alto, 5 pies con 8 pulgadas, mientras que Edgardo Cardi Rolón con 5'5 en el peso. 124 libras para el Salcero Cruz, mientras que Cardi Rolón también en 124 libras, pero el Salcero Cruz lo supera por 3 pulgadas, 68 pulgadas de alcance versus 65 pulgadas de Cardi Rolón. Vamos a comenzar y ahí tenemos al internacional. Sí. Árbitro. La leyenda. ¿Qué clase árbitro? Sí. Pavón, Luis Pavón, el internacional. Vamos a ver si Salcerito puede sacarle provecho a esa distancia. Vemos ya a Gardi. Un peleón. Sí, un peleón. Todos han sido unos grandes combates. Gardi proyectándose con esa intensidad de querer buscar la pelea. Pero vemos un Salcerito manteniendo la distancia y manteniendo el temple. Y otra pelea de récord parejo para Cardi Rolón, 8-0 con 3 nocaut. Para el Salcero, 8-1 con 4 nocaut. No hay excusa para el fanático. Universal lo hace de nuevo. Porque se quejan, no, que las carteles. Oye, si usted no vino para acá, se lo perdió, gente. Esto ha sido combates parejos de campana a campana. Eso así. Y recuerden que en diciembre, el 2 de diciembre, vamos a ver a Rey Charlie, que lo tenemos aquí comentando. También este hombre corre motor, es comentarista, es boxeador. Bueno, su nombre lo dice el Rey. Dominamos todos los estilos. Ya mismo se tira para el Carlos Trujillo. Rey, ¿tienes algún favorito en este combate? Está Salcerito, está Cardi. O simplemente piensa que es un combate parejo. Bueno, entiendo pues que el récord obviamente está por sí solo, es bastante parejo, pero entiendo que Cardi debe llevarse la victoria la noche de hoy. Es que honestamente, como tú puedes ver, el físico de ambos peleadores, vemos a un Cardi bastante fuerte. Su trayectoria invicta demuestra que es el hombre a vencer, pero hay que felicitar que en toda esta salta que hemos visto a un Salcerito manteniendo. Lo lastimó y el golpe fue limpio. Fue el golpe a la humanidad limpio. ¡Go! ¡Cuéntale la mano! ¡Cuéntale la mano! Un golpe limpio y eso se va a ver un Pavón que ha tenido bastante pelea. Él estaba manteniendo su distancia. Pero viste lo que te dije, William, golpe de retardo. Recibe el golpe y no es hasta 2 o 3 segundos después que se queja. Y eso es una ventaja para Cardi a esta altura del combate, saber que lastimó a su oponente. Creo que es la segunda vez que pasa, ¿verdad? O la tercera, que el golpe es como que está tardío. Sí. Golpe de retardo. Y saberlo a estas alturas es una super ventaja, ya saber que tú lastimaste a tu oponente. Pero de todos modos debe cuidarse Cardi, tampoco puede cambiarse. Claro, definitivamente. No, se puede llevar una sorpresa. Correcto. Porque Salcero tampoco es malo, es tremendo peleador. Te digo, él está tratando de mantener su ritmo de pelea de distancia con su temple, pero tenemos un Cardi bastante fuerte que ya le propinó creo que fue un resto de derecha fuertísimo a la barriga.
cambia la postura este Salcerito. Se pone la postura famosa de Floyd Mayweather, sí, donde puede taparse la barriga un poco luego de ese gran golpe. Que te prepares. Por fin llegó la Luca 5000 watts que prende tu casa. El 220 prende un aire acondicionado, todo incluido. Prende por beeper o botón. Es recogida, fácil manejo con rueditas, cover, transfer switch incluido, aceite Lucas y estabilizador para la gasolina. Garantía de 3 años en Bayamón, Puerto Rico, y te la llevo a tu casa sin costo adicional. Entra a tuplantapr.com, 787-251-3131. ¿Tienes una planta eléctrica que molesta a los vecinos cuando la prendes? Llegó tu solución, la casita de tuplantapr.com. Protege tu planta de agua, sol y sereno, completamente insulada para minimizar el ruido. Cuenta con sistema de enfriamiento por abanico, extensión para la salida del mofle, llave con seguridad y la puedes utilizar con cualquier tamaño de planta eléctrica. Consíguela sola o en combo en tuplantapr.com. 251-3131, tuplantapr.com. Que es tratar de rematarlo. Correcto. No lo logró, pero él hizo lo correcto. Ahí vemos cómo entonces comienzan en el estudio, en este segundo asalto, entre Edgardo Gardi López y Alfredo Salcero Cruz. Combate a 6 asaltos a las 124 libras desde aquí, del Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo. Volvió a la postura del inicio del primer asalto. Sí, se queda muy abierto abajo. Como único tú puedes mantener esa postura es manteniendo un ritmo de golpe a tu distancia. ¿Ves? Mantiene distancia todo el tiempo con esa mano al frente. Cae. Claro, con una buena derecha. Caemos en lo mismo que hemos estado. Ahí lo puso con la zurda. Caemos en lo mismo, doctor, de lo que estábamos hablando. ¿Por qué darle, por qué pelear en retroceso con un tipo que es más largo que tú? Así mismito, si no hay que tener, tú tienes la distancia, tú tienes la altura. Claro, busca. Llavea. Parece que me escucho, ahora lo está buscando. Comienza llaveando. Si Gardi es más corto que tú, llavea, no te va a dejar puño limpio con él. Vienes con la embestida de cabeza, no, vamos. Llavea y muévete, pero no hemos visto el llave en el repertorio de Salcero, o muy poco. Vemos cómo entonces tira un gancho, el resto de derecha. Por parte de Salcero, Gardi responde con un jab y trata de tirar. Ahí tira una zurda que lo logra. Esa fue la que le dio en la barriga este Gardi. Sí. Rey, sé que ves como favorito a Gardi, pero en este asalto, ¿no crees que Salcerito ha estado dominando? Ha hecho buen trabajo, lo ha conectado en varias ocasiones y la veo bastante pareja. Ahí en ese momento yo creo que los ánimos se calientan para que cogió el puño, ¿no? Sí, yo creo que... Pero de todos modos, debe mantener la carne de todos modos. Sí, ahí están en el combinado. No, es terrible, aquí el fanático no se puede quejar. No se puede quejar, esto está en el Tommy, dame. Ahora se fueron de frente, ahora se acabó el estudio, se acabó el estilo. Entiendo que eso no es la pelea que le conviene a Salcerito. No es la pelea que le conviene a Salcerito. Yo creo que es la pelea que no le conviene a ninguno, porque si alguno sale lastimado de eso, el rival tiene la capacidad suficiente para rematarlo. Si Gardi coge un mal golpe ahí, Salcerito tiene la habilidad para terminarlo, lo que pasa es que no está llevando la mejor. No sé por qué Salcerito ha optado por quedarse parado y intercambiar con él, no lo sé. Le robó el asalto, Rey. Sí, definitivamente. Inclusive, Gardi es un tipo técnico y lo estamos viendo muy aguerrido en esta pelea. William, este ramo, ¿quién se lo da? Se lo robó Gardi. ¿Estás con el Rey? Definitivamente. Iba muy bien, no sé, o sea, la primera mitad del asalto, Salcerito estaba dominando, no sé por qué se paró a intercambiar con él. ¿Qué harías tú en esa esquina de Salcerito? ¿Cuáles serían las instrucciones? Repite la primera mitad de este asalto que acaba de pasar, repítelo, no te pares con él, no te pares, el hombre de arco eres tú, tienes la habilidad de pararte, por decirte así, con este estilo americano, que es Floyd Mayweather, y te está dando resultados. ¿Por qué pararte usted a cambiar con él? Si no, cuando ves que te paras a pelear con él, no tiene resultados. Ahí vemos la repetición.
Gardi le responde abajo y arriba también. Y ahí se vuelve un ataque al toma y dame, en donde Salcerito no llevó la mejor parte. Y está intercambiando golpe y palabra a la vez. Sí, sí, sí. Hay animosidad. ¿Qué parece que ese golpe fuera de... con el time de Pavón molestó un poco a Gardi y dijo, vámonos entonces al puño? Claro. Está pidiendo... Y realmente el jab es el golpe que Salcero tiene que establecer primero. Es el más largo, es el más grande, es el más alcance que tiene. Establece el jab. Parece que un compañero de gimnasio se lo está gritando desde la grada que utilice el jab. Es que tú eres el más largo y entonces eres un buen boxeador. Y mira, si te fijas, al ser más largo puedes meter el gancho, claro, puedes meter otras manos. Abres la guardia de Gardi, claro, eres más efectivo y con rapidez entonces metes tu mano fuerte. Ahí vemos cómo sigue insistiendo Gardi a las partes bajas de Salcero. Ahí Salcero combina, llevando una buena parte, presentando el jab. Está utilizando un poco más el jab Salcero. Lo vemos tratando de marcar más con el jab. Si te fijas, es lo que te dije cuando se acabó el pasado asalto. Que repita la primera mitad del pasado asalto, que es exactamente lo que está haciendo. Ya pasó la primera mitad, vamos a ver la segunda mitad si mantiene ese ritmo. Y está dominando. Está dominando, exactamente. Sí, el asalto está dominando. Pero es por utilizando el jab, volvemos. Él está comenzando el ataque con el jab y le está yendo mejor. Él tiene que mantener la distancia y boxear. Correcto. Ahora bien, Rey, vemos pasando un poco de trabajo a Gardi. En tu experiencia, ya tú estás trepado de ring, ya tú puedes hablar de esto. ¿Qué ajuste debería hacer Gardi? Gardi debe de meter un poquito más de presión, ya que obviamente sabe que lo puede lastimar. Y obviamente cortarle la distancia. Te escuchó. Ese es el plan de trabajo que tiene que hacer, cortar la distancia. Claro. Y meter las manos, porque obviamente está vulnerable. Sintió las manos de Gardi. Y evitar, exacto. Gardi tiene que cortar. Tiene que cortar esa distancia porque él no llega ahí. Pues entonces tú vas a la corta. Correcto. Es el más pequeño. Tienes que ir para donde él. Tienes que cortarle el ring. Tratarlo de arrinconarlo en una esquina o contra la cuerda. ¿Ves? Ahí es que esa es la pelea. Correcto. Esa es la pelea. Eso es lo que tiene que hacer. A diferencia del asalto anterior, Salcerito ha mantenido mejor postura que el asalto anterior. Y todavía está dominando el... Es el asalto donde mejor ha lucido. Sí. Correcto. No se lo está llevando prácticamente. Sí. Quedan 23 segundos. Si no hay un cambio sustancial en este asalto, el asalto es de Salcedo. Correcto. Gardi tiene exactamente 12 segundos. Para robarse el asalto. Buena defensa de parte de Salcerito. Sencillamente, este asalto es de Salcerito. Correcto, se lo llevó. Sin duda. Sin duda sacó de ritmo a Gardi, estableció un ritmo que le está haciendo bien incómoda la vida a Gardi. So, la pelea ahora mismo va 2-1 con este round que acaba de ganar Salcero. Ahí vemos entonces cómo las esquinas siguen dando las instrucciones. Vemos bastante fresco a pesar de todo a Salcero, no lo vemos. Se ha logrado recuperar en la marcha bastante bien. Ahí vemos la repetición de la acción. Buen gancho de izquierda. Por el estilo, ¿ves? La defensa americaniza la vez. La mano izquierda abajo, pasó el golpe. Cosa que no pasaba antes. Claro. Estamos viendo que está más defensivo. ¿Cómo la ven ustedes? Ya la veo 2-1 a favor de Gardi. 2-1 ahora mismo está el combate. Vemos a Román Rocky Martínez, el ex campeón del mundo, dándole la discusión a Gardi, que está entrenando. ¿Quién mejor que él? Y si vamos a hablar de batalla, es que muchas estuvo. ahí sí que no había reversa. Eso ha sido un guerrero, papá. No, eso es una pared con guantes. Eso es una pared. Y hombre, es mejor llevar a Rocky a correr motor y no guardar con él. Definitivamente. Eso da duro, ese gancho izquierda. Buena combinación. Vuelve y repite. Buena. Tres veces las combinaciones del 1-2 de Salcerito, estableciendo un buen ritmo. Se dio cuenta. ¿Ves? ¿Ves cómo él va midiendo
con la mano de adelante la distancia, porque sabe que la distancia es que él, en la media, es que él está bien ahí. No, si mantiene la distancia y ese volumen de golpe, claro, también se lleva esta salta. Sí, pero tiene que mantenerse, que no vaya a ser que coja un volado en esa movida de parte de Galdi. Porque sí está manteniendo la distancia, pero está un poquito alto. ¿Ves lo que te digo? La cogió. ¿Ves lo que te digo? Está un poco alto. Tiene que como que bajar un poco la quijada, ¿no? Y no correr tanto. Él puede ponerse un poquito más sólido y jugar un poquito con las manos, porque él está utilizando de defensa las piernas y no le está dando resultados. No, está corriendo, lo que está y corriendo. Y ahí vamos a Galdi, que va por encima de él porque sabe que le ha llegado con buenas manos. Pero es que no mueve el torso. No, y Salcerito tiene problemas. Salcerito, cuando Galdi lo ha arrinconado tanto la cuerda como en las esquinas, no sabe cómo salir. Sí, se te mira y se bloquea. No, lo abraza, abrázalo. Ahí Luis Pavón le llama la atención a Galdi. Hay que iniciar con ese ya, Galdi. No enfocarse. Quédate ahí, vamos. Que si él se queda ahí, créeme que Galdi puede tener mejor resultado. Ahí, el clinch, ahí. Porque Salcerito está moviendo, pero no hay un plan de ataque. No sé, siento a Salcerito algo raro, ¿no? Ahí le colocó una mano de... Ahí llegó con el volado. Fue la mano. Tiene que moverse, salirse de la esquina. Está acumulando mucho castigo y eso hace daño. ¿Será que se cansó? No, o sea... Ahí no conecta el cuerpo. Ahí puede haber un cruce. Sí, ahí lo vemos cómo él trata. Ahí puede haber un cruce. Intenta, pero se queda. Sí. Atacándolo abajo. Yo lo veo demasiado de parado ahora, Salcerito. Yo creo que bajó estamina. Mira, mira ese golpe, regaló, sin fuerza. Regaló el asalto, regaló. Pero te digo algo, está colando unas manitas ahí raras. De repente, se está haciendo como que... Lo que pasa es que el que se ve más con más estamina todavía es Galdi. Correcto. O sea, ellos están, él ha colado buenas manos, lo que pasa es que no le está haciendo daño. Correcto. ¿Ves lo que te digo? Hay un cruce ahí, hay un cruce. El que está llevando a la peor parte es Salcerito. Vamos. Tremendo round, oye. Definitivamente, fue algo artificial en lo que hay aquí. No voy a marcarlo. Asalto número 5, donde Galdi comienza con la hostilidad. Tiene que hacer más allá del jab, algo más allá del jab. Ya Galdi no respeta el jab de Salcerito. Sí, ya vimos que asimila obviamente el poder de Salcerito, así que va para frente sin miedo. Y combina Salcerito, lo que pasa es que cuando Galdi le responde, se ve que entonces el estrago es mayor en la humanidad de Salcerito. Definitivamente, el daño se marca. Lo combina, lo está combinando. El problema es que quien está tirando con más power es Galdi. Él le tira, le está intentando con Galdi. No se puede dormir con el cacho izquierda de Salcerito tampoco. Tiene que subir esa mano derecha. Sí. ¡Oh! Tremenda combinación. Cada vez que lo conecta le hace daño. Sí. Entonces lo deja ver también, que no lo disimula. Mira para ahí. Está combinando, ya está combinando 3 y 4 golpes. Oh, sí. O sea que Salcerito no pasa el golpe y entonces coge la combinación básicamente completa. Estamos en el penúltimo asalto. El gancho de izquierda se lo cometió ahorita. Gancho. Tiene que subir la mano derecha. Ahí lo cogió con esta izquierda. Si se para bien Salcerito y mete el gancho izquierda, se lo vuelve a repetir de nuevo. Tiene que subir la mano. Sí, la derecha. Tiene que llevar un poco más Galdi también. Sí, ya. A buscar su distancia también.
y tienen un buen timing a la hora de comenzar. Es que Galdi no se puede detener en el caminar porque es más corto, tiene que seguir para el frente. Ah, sí. Porque si le deja la distancia, entonces el equipo queda desacelerado por lógica de la distancia de mano. Sí. Correcto. No se puede detener a mirarlo, tiene que seguir acortando. Sigue con la mano izquierda Galdi insistiendo con ese recto de izquierda y vuelve, lo mete en gancho, lo falla, pero en el recto lo pega. Ahora tratando de cortarle el ring más agresivamente a Salcerito y ahí vuelve y lo conecta, esta vez con una derecha. Combinando, Salcerito se queja que hace con un cabezazo alto. Lo ataca abajo con la izquierda y Pavón le llama la atención para que suba la mano. Estudiándose los muchachos. Yo entiendo que Galdi debe marcar la distancia con el jab y conectar su recta de izquierda. Sí, tiene que entrar, para entrar a esa izquierda tiene que entrar con la derecha primero en combinación. Correcto. Pero ve un poco cansado a Salcerito. Sí, sí. En los ojos se le ve. Ahí veo que... A mí no me molesta tanto esto, mano. Porque cuando tenías que tirar los golpes no lo hiciste y lo vas a hacer después que suene la campana. Eso es antideportivo. Porque no empecé a eso enfocándome realmente en lo que pasó en el asalto. Galdi dominó la primera vez. Y de los 5 asaltos que hemos visto, hasta ahora la caleta está 4 para Galdi, 1 para Salcerito. Así que para Salcerito no hay mañana en la repetición. William, cuéntame qué ves ahí. Nada, en la repetición vemos claro que Galdi está buscando la pelea. Vemos a un Salcerito simplemente corriendo. Su expresión es que está sobreviviendo, se ve agotado ahora mismo, le están echando agua, no lo físicamente no lo veo en una condición tan al nivel como la que tiene Galdi. Galdi está más tranquilo, la esquina de Salcerito, y aparte de que ellos tienen que saber que están bien abajo en la tarjeta y que ahora se tiene que rifar. Aquí hay dos alternativas: o Salcerito se rifa, o simplemente dice, pues mira, vamos a darle la victoria a Galdi y tratar de sobrevivir y que no me noquee. Llegó el 6. Llegó el 6 y el último asalto. Salcero tiene que darlo todo para poder ganar. Sí, definitivo. Tiene que noquear. ¿Llegará la mano para Salcerito? Ahí va Salcerito combinando. Usando, ¿verdad? Sus manos, el largo de sus manos. Él tiene que buscar el mejor. Pero Galdi no se deja, Galdi va por encima. Y también veo que no tiene la fuerza, mano, que la Galdi no la tiene. Tira las manos, pero no llega con fuerza. Correcto. Entonces Galdi está bastante agresivo porque sabe que tiene control de la pelea. Y fuerte. Sí, sí. Hasta la fanaticada está toda con Galdi aquí. No, esto está aquí lleno de dal, o sea. Los fanáticos se están llevando un gran espectáculo y un gran show de estos peleadores. Y eso es lo bueno de tu casa, peleas parejas. Sí. Eso es récord. Mira los récords hablan. Son peleas parejas. Un invicto contra uno con una derrota. Correcto. Los dos con 8 peleas, 8 y 9 peleas. O sea, bien parejo esto. No, por lo menos nivel de promoción siempre se caracteriza por... Señores. Una combinación de 10 golpes, Rey. Wow. El sudor salpicando para acá por parte de nosotros. Doctor, Galdi quiere darle el palo. Galdi quiere asegurar el combate y ver si puede dar un buen golpe y si la puede ganar por nocaut, mejor. Pero ya, aunque un 1-20 es un mundo todavía. Así que, vamos a ver, de nosotros tres. ¿Hay nocaut o no hay nocaut, Rey? Puede ser por parte de Galdi. Sí, puede dar un nocaut, si hay nocaut de parte de Galdi. Sí. Si hay nocaut, lo va al Galdi. Lo tiene casi. No, y Galdi ha cogido buenos golpes y tiene una asimilación buenísima. Igual el voto, Salcerito, de que saque un gancho de sorpresa. va a estar balanceado. Se siguen mirando. Eso es peligroso. Sí, el cuerpo. Ese golpe al cuerpo no le gusta. No, se puede ir. Si lo sigue el cuerpo, lo acaba. Él sabe que lo tiene el cuerpo. Él debe seguir insistiendo en esa mano al cuerpo. Sí, parece que te está escuchando porque está repitiendo en la recta izquierda. Tiene que insistir. Quedan 29 segundos.
Pelea buena, mano, que yo creo que la fanaticada está súper contenta. Sobreviviendo. Un combate hasta ahora. Demasiado. Universal Promotion se caracteriza por eso. Sobreviviendo, Salcerito. Salcerito quiere perder sin un knockout. Sí, definitivamente. Ya a estas alturas, él dice, ya perdí, pero es mejor perder por decisión a que me noqueen. Es correcto. Eso es todo. Es que terminen la pelea de pie. Sí, 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 sí. Decirle a Galdi, me ganaste, pero no me lo quiero. Salcerito acaba de subir la mano. ¿En serio? No, no. Mira, mira. ¿Cómo puede ser eso? No, eso puede levantarse la moral. Pero... Eso debe ser el ego, porque, mano, definitivamente te sabe que... ¿Quién perdió? Claro. Y esta pelea fue 5-1. Definitivamente, la derrota fue clara. Puede roncar lo que sea, pero a última, al final de todo, o sea, esto es un deporte de caballero y la resalta en Salcerito, en Galdi, ambas esquinas se están saludando. Si no pregunta la gallo, Rey, dile. Sí, él sabe. Se cansó y se murió. Muerto el gallo. 2 de diciembre, ¿no? 2 de diciembre con Fredito. Con Fredito. Me va a dar pena Fredito, pero pues, le tocó. Ahora mismo tendremos a Fredito también dando las expresiones aquí. Bueno, y ahora vamos a la decisión por parte de nuestro ring announcer, Rey Agosto. Amigas y amigos, vamos a la decisión de los jueces de este maravilloso encuentro. El juez Nelson Vázquez anotó 59-55. El juez Charlie Ruiz anotó 58-56. Y el juez José Torres anotó 58-56. Por decisión unánime, Edgardo Galdi Rolón. Y ya vieron la decisión por parte de los jueces, decisión unánime. Como habíamos anticipado. Para Edgardo Galdi Colón, nada, ninguna sorpresa, era algo de esperarse, por lo menos nosotros la vimos acá, 5-1. Hubo jueces que pues, no la vieron como nosotros, pero oye, pero no había duda de que esas tres tarjetas, esos tres jueces que están muy capacitados, tenían que ver esta decisión porque no había otra forma de verla. Así que una decisión unánime para el de Corozal, que mejora su récord 9-0.
con 3 knockouts en un 9-0, buen récord, un récord de 9-0. Yo creo que ahí uno va aquí ganando a su rival como salsero, van algunos retos. Charlie, ¿cómo la viste? Hola, oye, obviamente aquí todos estamos de acuerdo con que fue 5-1, pero se respeta la decisión de todos los jueces. Lo importante es que fue una decisión unánime y obviamente no hay queja sobre eso. Lo anticipamos, Charlie hizo lo que tenía que hacer, buscar la pelea. Vuelvo y repito, solamente Salcedo tuvo un buen momento, hizo un ajuste, pero después parece que el cansancio fue el factor, definitivamente. El factor y o sea, realmente lo mermó demasiado, mano. Se le veía las expresiones de debilidad, se le veía el cansancio y obviamente Galdi se aprovechó de eso. Y ya lo vieron aquí, gracias Charlie por gracias a ustedes por la invitación. Diciembre. Aquí lo tienen. 2 de diciembre, Rubén Rodríguez de Bayamón. Rey Charlie, el amado y el odiado Rey Charlie. Aquí lo tienen, 2 de diciembre, este hombre vuelve al cuadrilátero a pelear. Qué clase de valentía. ¿Vas a cruzar ahora con Fredito? Eso así ahora cuando también. Por favor, mantén postura. Vamos a mantener el control, claro que sí, lo dejamos para el 2 de diciembre. Bueno, eso así. Gracias. Y seguimos nosotros aquí desde el Coliseo Mario Quijote Morales, que está tremenda cartelera de Universal Promotion. Pero luego de la pausa, regresamos con más acción.